Déjenles cuento sobre uno de los días más locos de mi vida. De hecho, fue hace unos pocos días, 13 de mayo, y estaba cumpliendo nada más ni nada menos que mi cumpleaños de 13. Felicidades. Gracias. Felicidades. Los espero. Ya estás. Gracias. Bye. ¿Qué puedo decir? Cumplir 13 es lo mejor. Tengo un montón de amigos, me va bien en la escuela, cada día perfecciono mis tácticas para molestar a mis hermanos, y las niñas cada vez me tiran más la onda. Y claro, es mi bar mitzvah. Pero a pesar de todo esto, nunca me imaginé recibir lo que estaba viendo en mi iPad. ¿Qué es eso? Estimado Abraham Abadi, le informamos que ha sido seleccionado por la Asociación de la FIFA y PlayStation a tomar parte dentro de una prueba de mercado y de nuestra nueva tecnología SBR, Superrealidad Virtual. Siga los pasos siguientes y pulse los códigos indicados con el control del PlayStation para realizar un cheat secreto. Tome en cuenta que hacerlo será sobre su propio riesgo. Esperemos que le agrade la experiencia. No puedo creer, funcionó, no manches. Uf, ¿ahora qué hago? EA Sports, it's in the game. Silvia. Abraham, ¿qué haces en la tele? No me puedo mover. Silvia, por favor, ayúdame. ¡Silvia! Lilian, ayúdame. Abraham, ¿eres tú? Ay, Jacito, ¿cómo te ayudo? Ahorita le controlo, no sé, muévele. Ay, ok. Haz algo, ven, Moisés. No, espérame, déjame ver qué hago. Lo que sea, Lilian, por favor. Ok. Vamos, ve por Moisés. Ay, Abraham se ha atorado en la tele, Moy. No me lo vas a creer, Moisés. Abraham se ha atorado en la tele, Moisés. No me lo vas a creer, Moisés. ¿Qué? ¡Ven! Moisés. ¿Qué? Moisés, ven. Moisés. ¿Dónde? Voltea a la tele. Ay, guau, ¿cómo te metiste? Yo también quiero. Es que la FIFA me mandó un mail de un cheat, algo así, pero no entiendo, por favor. No sé qué hacer, averigua algo, méteme un menú, por favor. No me puedo mover. A ver, déjame ver si me puedo meter a tu perfil o algo. Ah, mira, ya está. Oh. Ay, gracias, me está todo tieso. Es muy mexicano, colegial, básquet, ¿en serio? ¿Y esto, Moy? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué onda, Moy? Buenas noches. Ah, Moisés. ¿Qué es esto? Quítamelo. Ok. ¡Ay! Esta está muy buena, ¿no? ¡Voy! ¡Ya! Ok, ya. ¡Oh! ¡Voy! Hasta que latinas bien. ¿Esa te gusta? A ver, vamos a cambiarte tu peinado. Ya, así Moisés. Así está bien, ya. A ver, vamos a checar tu historial, ¿va? Va. Abraham Abadi Krieger nació el 13 de mayo del 2004. Con mucha emoción llegó a la familia, llenando a todos de alegría y en especial a su abuelo, ya que lleva su nombre. Yo no entendía nada a mis 2 años. De repente, tuve que compartir toda la atención con mi nuevo hermanito. Al principio no me gustó, pero poco a poco me di cuenta que ese bebé iba a ser un gran compañero para toda la vida. Desde muy chiquito, Abraham robaba las miradas a su alrededor. Güerito, bonito y tierno. Poco más grande, sus chinos le dan una personalidad muy singular, pícaro, inteligente y bien definido en sus gustos. Abraham era amante de los coches. No había coche que se escapara de su atención y todos quedaban registrados en su mente después del primer vistazo. Pocos años después, su pasión y amor por el fútbol comenzó. A cualquier lugar que iba, no faltaba un partido con sus primos y amigos. Abraham sabe perfectamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Pero claro, con esa personalidad única y una chispa que atrae a la gente. ¡Búscala! ¡Búscala ya! ¡Muñoz! Luego se van en el barandal, se agarra así y luego quería despertar a Moisés y hacía ¡Moé! ¡Moé! Ay, no te lo puedo decir. Nos causaba mucha gracia que desde chiquito esperaba con ansia el día de su bar mitzvá y se tomaba fotos para este gran día. Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Para Abraham es importantísimo la parte de la unión familiar, siempre al pendiente en los chats, siempre tratando de hacer comidas, hacer viajes y estar unidos. Ese momento no lo cambio por nada. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman, que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y te persigan. Sé que te duele que vayas en las noches enamorando mentiras, porque con ese clavo solo abrirás otra herida. Pero mi vida no esté perdida, también me Abraham, eres el mejor hermano que he tenido en toda mi vida. Que siempre estés feliz, con salud y amor. Disfruta este día. Ya sabes que aunque siempre nos peleemos, yo siempre voy a estar a tu lado. Te quiero muchísimo. Abraham, te quiero mucho. Sabes que puedes contar conmigo siempre. Me puedes decir lo que quieras, secretos, cosas padres. Disfruta tu día. Te quiero mucho. Eres un ejemplo a seguir. Abraham, quiero que sepas que te deseo lo mejor en la vida y que logres todas tus metas. Aunque nos peleamos mucho, siempre voy a estar a tu lado y voy a ser tu cómplice para todo. Eres una persona increíble y te quiero mucho. Abramchín y Güerejín, no hay palabras suficientes para decirte cuánto te quiero y te admiro. Tu carácter, tu nobleza, tu forma de ser atrae a todos y por eso queremos estar siempre contigo. Eres un niño admirable y lo único que te puedo decir es que siempre vas a contar conmigo. Abrahamcito, te quiero muchísimo y te deseo todo lo mejor. Me encanta cómo eres y me encantan tus valores y todo lo que te han enseñado tus padres. Tienes un ejemplo a seguir, así que síguelo porque tienes una mente privilegiada, que te acuerdas siempre de todos los modelos de los coches, de todos los jugadores de fútbol. Que tu vida sea siempre exitosa, con mucha salud y con todo lo mejor. Te amo. Abraham, es realidad una verdadera emoción estar ahorita en tu tefilín. Ha pasado el tiempo, tú has crecido y hoy eres todo un hombre. La verdad, te quiero muchísimo. Me recuerdas tanto el tefilín de tu padre, eres igualito a él. Ojalá que siempre siga su camino. Te adoramos, te queremos todos. Has sido siempre un ejemplo a seguir también para todos los niños. Siempre has sido muy inteligente. Eres un gran deportista. Tienes todo para ser feliz. Que Dios te bendiga. Mi amor, me da mucha alegría y mucha emoción de verte hoy así tal cual eres. Con esa chispa mágica que te hace ser único. Admiro tu manera de expresar y encontrar siempre la forma de obtener lo que deseas y espero que siempre sea así. Eres muy inteligente, cariñoso y me siento muy segura cuando estoy contigo. Verte crecer me ha enseñado muchas cosas y a pesar de que a veces me desespero y grito, mi amor por ti es incondicional. Le agradezco y le pido a Dios que nos mantenga unidos siempre, con mucho amor, felicidad, comunicación, ya que toda tu vida vas a poder contar conmigo. Eres maravilloso, Abraham. Confía en ti siempre. Mantén esa espectacular sonrisa que te caracteriza y que sea lo primero que te pongas por la mañana. Que estés lleno de infinitas bendiciones. Te amo con mi alma, te amo con todo mi ser. Abraham, mi rey, estoy muy emocionado. No puedo creer que llegó este día tan especial. Tienes una familia hermosa, dos princesas como hermanas y un hermano que es tu compañero de la vida. El mejor consejo que te puedo dar es que sigas con ese ímpetu, esa chispa y siempre confiando en tus decisiones, con la amabilidad, el respeto y la sinceridad como hasta el día de hoy lo has hecho. Persigue tus sueños y tenlos presentes. Así es como se cumplen. Te adoro, mi rey. Muchas felicidades. Abraham, felicidades, te deseo lo mejor de la vida, mucha salud, éxito, te adoro. Sobrino hermoso, te deseo lo mejor, que seas muy feliz, siempre sonriente y cariñoso como lo eres hasta ahora. Te mando besos y felicidades. Mi consent, siempre lleno de suerte, rodeado de la gente que te amamos. Te deseo todo lo mejor, te quiero muchísimo. Abrancito, muchas felicidades, te quiero mucho y que Dios te bendiga. Te amo, eres mi mejor primo también. Que sea tu mejor día en tu barnitidad. Felicidades, Abraham, que te la pases bien. Felicidades, Abraham, que te la pases muy bien, te quiero. Felicidades, Abraham. Abraham, te queremos mucho, muchas felicidades. Abraham, muchas felicidades, eres un chavazo, me caes a todo dar, sigue como si siempre has sido. Felicidades, Abraham. Te queremos mucho. Felicidades, Abraham, te queremos mucho. Felicidades en tu bar mitzvá más alto, que la pases muy padre. Abraham, muchísimas felicidades, me encanta tu forma de ser y me encanta que le vas al Real Madrid. Abraham, muchísimas felicidades, me la he pasado de locos haciendo aquí el video contigo, espero que te guste y a celebrar. Desear a Abraham todo lo mejor en su vida y en su descendencia y en la descendencia de su descendencia. Qué bueno, Abraham, muchísimas felicidades en tu bar mitzvá más alto. Ojalá pudiera estar ahí con ustedes. Saludos a toda la familia, los quiero mucho. Pero aquí los espero cuando vengan a Israel a festejar. Un abrazo. Abraham, mi rey, te adoro. Te deseo que tu vida siempre esté llena de risas y bendiciones. Te quiero muchísimo. Te queremos mucho. Disfruta mucho de tu bar mitzvá y que a futuro todas las decisiones que tomes sean buenas y cerca de Dios. Felicidades, Abraham. Te queremos muchísimo y te extrañamos. Te mandamos un abrazo gigante desde Toronto. Nos hubiera encantado estar ahí contigo. ¡Mua! No manches, sí funciona. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Bueno, es que... No me lo van a creer. ¿Qué? ¿Qué pasó? Los del FIFA contactaron a Abadi. ¿Cómo? ¿Para el Mundial de Rusia? ¡No! ¡No, burro! ¡Para el PlayStation! Ah. Hay que ir a su casa a ver qué es. ¡Va! Vamos. Bueno, es que vi tu email en el iPad y quería ver qué onda. Oigan. ¿Quieren entrar? Sí. ¡Claro! Hoy es jueves, hay fútbol, el Real Madrid recibe al Barcelona en un estadio Santiago Bernabéu repleto de personas, un partidazo que tiene muchas expectativas. Sabemos que este partido es clave para decidirse el torneo de esta temporada. Increíble el estadio, increíble la gente, increíble la afición y vamos a ver rapidísimo las alineaciones del partido, por favor. Ahí están los titulares para el conjunto merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Y se siente el nerviosismo de los jugadores del Barça, del propio Messi, que aún con su talento se enfrenta a Abraham Abadi. Y se presenta a la escuadra de Real Madrid. Hoy debut de Abraham Abadi en una noche tan importante que es un bar mitzvá. Joven de corta edad, chaparrito, con muchísimo talento, puede ser la próxima estrella del fútbol. Y no me lo van a creer, Fernando y Jaime, iba a ser baja esta noche para andar de balón con sus hermanos. Bueno, arranca el partido. Adelante, Fernando, con la transmisión del juego. Todo tuyo. Aquí puede haber una oportunidad. Balón en elevación, con perspectiva además. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Está muy cerrado el juego, está muy caliente. Este es el chispazo de talento para que empiecen todos los goles. Empieza el contragolpe. Se están prestando la pelota nada más. Atentos a esta jugada. ¿Qué pasa con esa agresión en el área que el árbitro no marca? Parece que se acerca a la jugada definitiva. Y Abadi toma el balón, sale corriendo. ¡Oh no! ¡Qué golpe le acaban de poner a Abadi! Parece que sufrió un buen golpe en el codo. Esperemos que salga bien de esta jugada. Hijo, ese Abraham como es. De verdad, toda la vida me molesta, pero toda. Mi papá tiene razón. Ya, Abraham. Ya, Abraham. Cuando tenga oportunidad Moisés, se la va a cobrar. Y vas a ver. Se las voy a cobrar. Y viene aquí el rechace defensivo, una buena jugada para el Barcelona. Viene con todo Abraham Abadi, falta, no lo puedo creer. Esta tiene que ser de roja directa, increíble el error de... Sí, roja directa, increíble el error de Abraham Abadi. Un partido tan importante, lo está echando a perder en su debut. Miren esa tristeza, esos ojos de tristeza en ese rostro, increíble. Messi cayó, Zidane no sabe qué decir, un error y sí se siente en el equipo. Real Madrid está... devastado con tan jugada como esta. La verdad, me quedo sin palabras. Pero es bar mitzvah. Y así queda en la banca sentado con corajes. Después de esa gran aventura, ¿qué les puedo decir? Ha sido el día más maravilloso de mi vida. He aprendido que la vida nos tiene preparadas muchas sorpresas, que hay que aprender a disfrutar por más extrañas que parezcan. Además, soy muy afortunado, ya que cuento con muy buenos amigos. ¿Y qué puedo decir de mi familia? Gracias a Dios, es lo mejor que tengo en la vida. Por último, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí conmigo y hacer de ese día un día muy especial. Gracias. Celia, niños, Abraham, Moy, Celia, Chai, Celia. Ahora sí, fuera de bromas, párense y vamos a celebrar.